De aquí al fin de semana queda mucho día para que el míster haga el equipo y ya veremos qué planteamiento se va a dar, quiénes van a jugar y bueno, si toca estar, dar lo mejor. Se había dicho ya la semana antes de volver al último partido que fue el Rayo, que antes de entrar en convocatoria y antes de entrar con el grupo se hizo un planteamiento físico antes de tocar balón para poder estar a la par de los compañeros, porque sí que se había perdido un poco los días que había estado parado, así que creo que por suerte ya estamos aguantando lo que es el día a día del entrenamiento y eso creo que ya es suficiente para poder encarar los 90 minutos. Sí, uno de los partidos lindos de jugar con un rival que dejó jugar al fútbol y tiene un juego muy bonito, así que sabemos que va a ser un partido muy, muy abierto, con muchas situaciones de gol, y nosotros tranquilos somos los que tenemos la ventaja a la hora de punto, un partido importante, si ganamos, sacamos mucha y podemos ampliar la diferencia, pero jugar con cabeza, que lo necesitado de ganar son ellos y quedan muchos puntos por jugar y nosotros hacer nuestro trabajo, tranquilidad, que las ocasiones van a venir. Bueno, es un partido de que a veces marcan un poco al jugador y a la gente, pero si me toca hacerlo, como te digo, si no es sumando con gol, sino con asistencia, y si no raspando y marcando lo que sea necesario para poder sumar puntos en esta clase de partidos que son clave. Ya no estamos jugando mucho, va quedando poco para el cierre de liga y es un objetivo claro que tenemos nosotros de seguir y poder mantener esta cuarta posición. Nosotros somos un equipo muy peligroso sabiendo de que si nos dejan espacio atrás podemos hacer diferencia. Entonces sabemos que el rival está muy necesitado de ganarnos a nosotros. Yo no creo que vengan a buscar el empate, ni mucho menos. Así que mantener la tranquilidad. Nosotros sabemos que últimamente estamos creando muchas ocasiones de gol. Volver a aprovecharla y sacar partido de ello. No me va el Valencia, así que ya veremos qué pasa con el Valencia al cierre de temporada, si se arruina o no, pero lo importante es que nosotros tenemos nuestro gran objetivo, que desde que arrancó el año no parecía un objetivo muy claro, pero a partir de la mitad de año empezó un poco las cosas a aclararse y hoy por hoy creo que hoy estamos donde estamos por mérito nuestro y no errores de los rivales. Así que a mantener esa postura de buen juego y si tenemos tres ocasiones, meter las tres, y si tenemos 10, meter las 10, pero sí que vamos a por los 3 puntos, eso seguro. Como cualquier jugador, mucha ambición de seguir dándole cosa al equipo, como lo está haciendo cualquier compañero que le está tocando jugar, y esa es la clave del equipo. Creo que cada uno que le ha tocado jugar ha dejado el 100%, y eso está claro, que hoy por hoy se hable de que la Real esté peleando un puesto de Champions. Nosotros no tenemos que demostrar nada, sino que jugar los partidos y ganarlos. Somos conscientes de que somos capaces, así que por ese lado, como jugador y como grupo, estamos tranquilos. Y es un partido tan importante como son los que van quedando y lo que han pasado. Así que jugar con cabeza, paciencia, y bueno, esperemos que sean 90 minutos lindos de fútbol, pero que al final podemos nosotros quedarnos con la victoria.